En Advance nos preocupamos por la salud de tus pacientes. Por eso hemos creado la gama Atopic. Recientes estudios sobre problemas dermatológicos en perros revelan que 8 de cada 10 perros con dermatitis alérgica tienen dermatitis atópica canina. El equipo científico de Advance ha centrado su investigación en encontrar una dieta que ayude a perros con problemas de dermatitis atópica. Para ello desarrollaron un modelo de piel in vitro que les ha permitido investigar las diferentes capas de la piel con el máximo cuidado y respeto por los animales. La solución Advance Atopic como dieta de mantenimiento en perros atópicos ayuda a reducir los signos clínicos actuando en cuatro niveles. En primer lugar, el gel de aloe vera y los ácidos grasos omega 6 nutren la piel aumentando la protección de la barrera cutánea. En segundo lugar, ayuda a controlar la inflamación gracias a su alto contenido en ácidos grasos omega-3 y al extracto de hoja de olivo. En tercer lugar, ayuda al proceso de cicatrización de la piel lesionada gracias al aporte de péptidos de colágeno, biotina y zinc. Además, Avanza Topic contiene trucha como fuente de proteína novel evitando así los alérgenos alimentarios más frecuentes. Miles de perros con dermatitis atópica ya se han beneficiado de esta dieta con resultados clínicamente probados. Los beneficios de una alimentación con avanza Atopic son evidentes en el control de los brotes atópicos, una piel más resistente y menos picor, lo que posibilita la reducción de la medicación de soporte. Descubre la solución Advanced Atopic para la dermatitis atópica canina. De Advanced Veterinary Diets. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos un miércoles más a los webinars de Vets and Clinics by Advance. Primero de todo, quería agradecer la participación que tuvisteis la semana pasada en el webinar que emitimos de nutrición. Ha tenido una gran acogida, está teniendo todavía una gran acogida, así que muchísimas gracias de parte de todo el equipo. Hoy nos encontramos con Luis Farré. Hola Silvia. Hola, seguramente ya le conoceréis muchos y muchas de vosotros. Él es doctor en veterinaria y es diplomado europeo en dermatología y desde hace unos cuantos años que trabaja como profesor en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hola Luis, ¿cómo Hola, estás? Qué tal? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Gracias. Os recuerdo, como siempre, que una vez que finalicemos esta emisión podréis descargaros la presentación que nos ofrece hoy Luis gratuitamente y en formato PDF para que dispongáis de ella cuando queráis. Y también os recuerdo una vez más que en esta ocasión sí que admitiremos preguntas a través del chat de YouTube, así que esperamos que nos vayáis enviando todas esas dudas que tengáis. No esperéis hasta el último momento, que luego nos quedamos sin tiempo. Y ahora sí, empezamos, Luis. Cuando quieras. Hoy, por lo que veo, nos has traído un tema un poquito diferente, porque no hablaremos de algo en concreto, sino que hablaremos de dos casos clínicos que has ido viendo durante tu trayectoria profesional. Bueno, correcto. Y que, por lo que veo, son sorprendentes. Así sí. que... Sí, y déjame que te explique por qué digo que son sorprendentes. Eh, los que hacemos así medicina que llamamos científica no como digamos alternativa a las medicinas más, menos tradicionales eh, entendemos que la característica que tiene esta medicina de base científica es que es la predicción es decir que nosotros a partir como veis aquí en, en esta en esta primera diapositiva a partir de un paciente o de un escenario clínico podemos hacer una intervención y sabemos lo que va a pasar o esperamos de acuerdo con los las evidencias científicas, que tenga una evolución concreta. ¿no? Y esto es esencial en nuestra forma de trabajar. Cuando lo que pasa no se ajusta a lo que se ha escrito en los libros, se ha demostrado en las, eh, en las publicaciones científicas, nos inquieta. ¿no? Y hoy yo, pero no siempre pasa, Silvia, no siempre eh, todo se ajusta a lo, a, a lo que describe la, la ciencia. Y hoy yo os he seleccionado dos casos que por diferentes motivos, ahora lo verás, no se ajustaba muy bien a lo que yo esperaba que, que sería su evolución. ¿no? Eh, el primero fue un gato joven, aquí lo, lo tenéis lo, los datos, Perry, que tenía un cuadro de dermatitis alérgica, ahora lo verás. Era un gato que lo habían recogido de la calle, con mucho cariño, eh, tenía un problema en un ojo y se había diagnosticado una dermatitis pruriginosa relativamente grave que se trató con diferentes eh, fármacos sin que mejorara y me lo remitieron para ver si podíamos ayudarle el segundo es una historia totalmente diferente es un perro es Snowy una perra es una cuba de cinco años que me la referió me la enviaba un dermatólogo alemán es una historia que luego detallaré un poco más complicada pero básicamente me la enviaba incluso con un diagnóstico. Es decir, que en principio ya sabía yo más o menos lo que tenía que hacer. Y sin embargo, como verás en la evolución de los dos casos, la cosa se, se complicó bastante. Y por esto quería compartirlos con, con los compañeros y compañeras. Vale. Sí, porque así inicialmente parecen dos casos como cotidianos, ¿no? De la clínica. Sí, efectivamente, es verdad. Es decir, un caso de alergia en un gato, un penfibofoliación en un perro parecen casos que en principio sabemos tratar pero como verás, no fue tan fácil la, su historia. Pues vayamos a ello, empezamos por el que, por el que prefieras. Empezamos por, por Perry, ¿no? si quieres. La, su historia es, es, es la que te referí hace un momento. Se recogió en la calle eh, cuando tenía unos meses de edad, tenía una lesión en un ojo probablemente posterpética y estaba enucleado y... Eh, Después de un periodo de estrés y de separación con la tutora que lo cuidaba, empezó una dermatitis pruriginosa. Se trató para ectoparásitos con buen criterio por parte del veterinario que lo llevaba. Se hizo una dieta hipolergénica estricta a ver si era algo relacionado con la dieta lo que provocaba esta reacción pruriginosa cutánea. No mejoraba. Y empezó a tratarlo farmacológicamente según la medicina ortodoxa. ¿no? empezó con prenisona, 5 miligramos no mejoró la prenisona probablemente no es el fármaco ideal para gatos pero se podía haber observado alguna mejoría no pasó utilizó gabapentina, aquí tenéis la, la, la dosis un, un tercio de una aquí está ¿no? más o menos un tercio de un, una, una cápsula de 100 miligramos que es una dosis que era adecuada nada y probó oclacitinib, que es un inhibidor de quinasa relativamente nuevo, que no se ha explorado mucho en gatos, pero que parece que funciona sin ninguna mejoría. ¿no? Eh, aquí lo tenéis, como no iba bien, pues nos lo refirió a nuestro hospital a ver si podíamos ayudarle. Y cuando ya vimos a Perry, vimos un gato que tenía un cuadro de, de prurito intenso. Aparte de la, de la nucleación, veréis que. Eh, tiene diferentes partes del cuerpo en que eh, se está causando alopecia autoinducida, eh, en, de forma más o menos generalizada, desde el cuello hasta todo el, todo el abdomen, toda la parte de, de, ventral del cuerpo. También eh, aquí lo veis en algunos puntos aparte de alopecia se ha hecho escoriaciones, Creo que aquí se ve relativamente bien esta zona aquí que es una escoriación, probablemente al rascado que se, que se ha realizado en la zona también se lamía mucho las extremidades, estas son lesiones autoinducidas, algunas escoriaciones cubiertas por crostas, es decir, costas, típicamente era un gato con, con una dermatitis pluriginosa, Siguiendo un protocolo más o menos claro, repetimos raspados cutáneos que eran negativos, no parecía que hubiera algún parásito, además estaba en buen tratamiento antiparasitario. Se realizó un examen microscópico de pelos que confirmó que las puntas estaban fracturadas, es decir, que se estaba lamiendo y tenía un prurito, eh, tampoco parecía que tuviese elementos fúngicos, eh, el, la lámpara de Boot fue negativa y hicimos una citología de superficie cutánea que fue negativa también parece que no había infección fúngica ni parasitaria y que por tanto, como ya se había hecho una dieta, el diagnóstico nuestro presuntivo fue el de síndrome atópico felino, uh, dermatitis eh, alérgica a felina bueno, esto en principio, esto bueno, es estudiado también en la facultad veterinaria. Es una enfermedad que explicamos y que tiene una lista de tratamientos y además bastantes. Fíjate, esta es una diapositiva sacada de mis clases, es decir, hay una serie de, de opciones y por tanto. En fin, yo pensaba esto seguro que irá bien. Una u otra, eh, fun, una u otra opción funcionará. Empezamos con opciones que se llaman de, de evidencia sólida, es decir opciones que han ido, que se han probado muy bien, y hay documentación, etcétera, como los glucocorticoides o la ciclosporina. Y además tenemos seis opciones más de evidencia parcial, como los antihistamínicos, la inmunoterapia geno específica, el oclacitinip, etcétera. Eh, si nos fijamos, por ejemplo, en la primera opción, en los glucocorticoides, hay buena documentación publicada de cuáles hay que utilizar, a qué dosis, quién, a qué resultados se esperan. Y hay una, un artículo publicado por Evaganz en el 2013 que explora muy bien, es decir, tienes un gato con dermatitis alérgica, estas son tus opciones en glucocorticoides, estas son las dosis. Por tanto, bueno, pensé en esto, empezaremos el, el protocolo ¿no? y el, lo primero que elegí para tratar a Perry fue la metilprednisolona, es pues un glucocorticoide de acción media que funciona relativamente bien en, en gatos, empecé con una dosis que no era muy alta, Perry no llegaba a 4 kilos y eh, 4 miligramos cada 24 horas, vía oral, y mi idea era, si respondía, incluso a lo mejor complementarlo con, con ciclosporina eh, para reforzar el efecto y para luego continuar solo con ciclosporina retirando la metilprednisolona. En 15 días no mejoró nada. ¿eh? Estaba igual, aumenté la dosis, había empezado con una dosis baja, no, no nos pongamos nerviosos, 6 miligramos, que es un miligramo y medio, y 15 días después seguía prácticamente igual, empecé pues a añadir a la ciclosporina, es decir, bueno, dos fármacos, de los dos con más evidencia y no mejoraba, seguía prácticamente igual, la ciclosporina no la aceptaba muy bien, vomitaba, la, la propietaria estaba muy preocupada de darle un fármaco que le provocaba vómitos y le aumentaba el estrés, por lo que eh, bueno, pensé, aquí hay que hacer un cambio, esto no, no puede continuar así. Y bajé a otra opción. La, el tercer tratamiento, después de la metilprenisolona la ciclosporina, fue añadir maropitán. ¿no? Mantener la metilprenisolona a una dosis baja para evitar efectos adversos y añadir el maropitán a 8 miligramos eh, eh, cada 24 horas. El maropitán es un fármaco que se utiliza relativamente poco en las dermatitis pruriginosas del gato, pero hay documentación. Son estudios muy recientes, menos, eh, menos conocidos. Este que yo te pongo aquí en la diapositiva es un, un trabajo que publicaron en, en Bélgica Elisa Maina y Jacques Fontaine en el que demostraban que el maropitan funcionaba bien como fármaco antipiriginoso en gatos con hipersensibilidad. Eh, está bastante bien documentado y tiene sentido porque el maropitan es un inhibidor, un antagonista, del receptor de la sustancia P, que es el mediador que transmite la señal de prurito. Es un antagonista del NK1 y tiene un efecto antipruriginoso que se ha probado muy bien en animales de experimentación. Y aunque no hay estudios controlados largos en el gato, se sabe que puede funcionar. Eh, bloqueando la señal del prurito. Y tiene la ventaja que, como el maropitán se eh, comercializa para el tratamiento del vómito en perro y en gato, hay estudios de seguridad. Es decir, no está totalmente probado que vaya bien en las dermatitis alérgicas, pero sí está totalmente probado que es seguro en el gato. Por tanto, esta fue mi, mi opción, probar, combinar metilprenisolona con maropitán. ¿no? Esta fue la, la combinación: metilprenisolona 4 miligramos al día y maropitán 8. Y ya ves, tras tres semanas me llaman los propietarios, muy poca mejoría o prácticamente nada. Sí, Sigue Ajá. con prurito y con alopecia autoinducida. Eh, prácticamente está igual, ¿no? tiene alopecia en muchas zonas del cuerpo, muy simétricas. Incluso yo diría que ha empeorado porque se está empezando a lamer la parte dorsal, esto es lo que hacen los gatos que, cuando tienen mucho prurito. Es decir, que eh, el resultado no era, no era muy bueno. Es decir, que hasta aquí hemos probado... Tratamientos diferentes y, y Estamos seguía todo igual. Igual o, o peor, no, yo diría peor. casi. ¿no? Es decir, contrariamente a todo, yo que esperaba que fuese aquí muy bien, obtener <laughs> resultados, es decir ay, qué bien ha ido esto, no iba muy bien. ¿Qué hice? Bueno, pues el siguiente paso fue mmm, porque ya empecé a dudar un <laughs> poco de mí mismo, porque, claro, había fallado varios corticoides, había fallado la ciclosporina, no he vivido bien el, el manopitán lo primero que hice fue confirmar el diagnóstico, que este es un paso que yo creo que a veces tenemos que dar, es decir, cuando varios tratamientos a la dosis adecuada, duración adecuada no han funcionado, una opción que hay es pararse y decir, a ver, seguro que eso es una dermatitis alérgica, eh, se lo expliqué a las propietarias, ellas estaban de acuerdo y lo veían razonable. Es verdad que las biopsias y la histopatología en dermatitis de tipo alérgico, no aclaran mucho la etiología o la gravedad, ni te informan de cuál es la mejor opción terapéutica, pero al menos te, te sirven para confirmar que vas bien, que el diagnóstico no estaba equivocado. Sí. Esto fue lo que hice: sedamos, Tom tomamos varias biopsias eh, y el resultado fue el que se esperaba: una dermatitis perivascular mastocítica con eh, hiperplasia epitelial, que más o menos es lo que. Eh, esperas en una dermatitis alérgica, por tanto, mi conclusión es, el diagnóstico está bien, simplemente no he encontrado el tratamiento para Perry, eh, desgraciadamente han pasado pues, casi dos meses y estamos igual que al principio, ¿no? y volví a intentar el tratamiento con Oclacitinib, en este caso 5 miligramos, la dosis que se había utilizado antes era más baja y pensé, como en gatos hay varios estudios farmacocinéticos que muestran diferencias en la absorción de lo dije, bueno, vamos a dar una dosis alta, 5,4 miligramos cada 12 horas, que es más de un miligramo por kilo de peso, dos veces al día, y esto va a, a, a funcionar. ¿eh? Eh, la base científica de esto es este, este estudio que publicó hace un par de años el Chiaranoli en Italia. Y que mostraba prácticamente el mismo efecto de lo clacitinib que el de la metilprenisolona. Es decir, comparando los dos fármacos, aquí lo veis en azul y en rojo, prácticamente son equivalentes tenían una buena eficacia en el control de lo que se llama la dermatitis atópica felina, o ella aquí en el artículo pone non-flea, non-food-induced hypersensitivity dermatitis. Por tanto, pensé, bueno, veamos cómo va, ¿no? Eh, el resultado es eh, también poco, eh, digamos, muy poco positivo. ¿no? Ah, a las tres semanas sigue con prurito y alopecia autoinducida. Sí, que es verdad que en Perry van cambiando las zonas de alopecia. No sé si aquí hay un vídeo y va a salir. Sí, si a, le voy aquí. sí aquí lo veis. Eh, Está bien montado. Veis que se sigue haciendo zonas de alopecia en el cuello, que se lame. Aquí veis todo lo que. Eh, está prácticamente, prácticamente igual con mucho estrés y mucha, mucha alopecia. ¿no? Ay, Luis, entonces aquí, aquí, ¿qué alternativas tenía? ¿Qué, qué, qué se hace? Porque aquí, imagino que ya estabais preocupadas de verdad. Aquí. Claro, aquí estás, te, te, empiezas a preocupa te preocupas varias cosas. Una es porque vamos acabando las opciones con un cierto, ya no con mucha evidencia científica, pero con algo de evidencia. Ya puedes empezar a inventar ¿no? a partir de aquí. La otra opción, uh, problema que tenemos es que empiezas a perder la fe uh -huh. de, de los propietarios o de los tutores del animal, porque empiezan a decir: Bueno, este señor ya, cuánto, ya te sacas la, la bolsa de fármacos que tiene y dice: He dado este y este y aquel, y tú ya te empiezas a, a sudar un poco la consulta. Es decir, se hace más difícil eh, mantener la credibilidad. Uh -huh. Y, y, y ellos empiezan a dudar de ti porque cuando vienen a la facultad vienen pensando, oh, aquí habrá gente que sabe mucho y todo esto, pero aquello se va debilitando y tú empiezas a dudar de ti, empiezas a decir, a ver, aquí hay algo que no estoy haciendo bien. ¿no? Eh, ¿Qué hice? Bueno, pues eh, ya la desesperación eh, o el quinto tratamiento fue sumar el Oclacitinib y otro corticoide diferente, un corticoide que utilizo muchas veces en gatos o en gatos que no han ido bien con los clásicos, que es la metilprenisolona o la prenisolona, que es la dexametasona. La dexa es más potente, es una dosis mucho más baja y funciona mejor, en, en algunos gatos funciona claramente mejor que los otros. ¿no? Eh, tiene el inconveniente, la dexametasona, que tiene más efectos adversos y por tanto hay que vigilar un poco más, pues es un corticoide muy potente. ¿eh? Y aquí sí que empezó a funcionar la cosa. Al menos eh, ya ni siquiera me planteaba el largo plazo, pero al menos conseguir que, que me dijese, ahora va bien, luego ya veremos cómo lo mantenemos. ¿no? Y la respuesta fue buena desde el inicio: me dijo, ahora sí que va bien, ahora hemos visto un cambio, etcétera Como estaba con los dos fármacos, pensé, no sé si es que ya el Oclacitinib está haciendo efecto o es la dexametasona. Eh, le dije, a ver, prueba de retirar la dexametasona, a ver qué pasa. Y cuando retiraba la dexametasona, que yo de modo ya está, Entonces eh, le dije, a ver, y al revés me dice, no, no, el, el, el apoqué lo puedo quitar, el oclacitin lo puedo quitar, y sigue bien. Es decir, que lo que estaba funcionando era simplemente la dexametasona, a la dosis está estándar, de más o menos 0,1 miligramo por, por kilo cada 24 horas. ¿no? Y vi hasta dónde podía ir bajando la dexametasona, llegamos a 0,25 miligramos cada dos días, el estado general era bueno, la toleraba muy bien, eh, se hizo una analítica para ver que algunos gatos en dexametasona presentan eh, niveles muy altos de, de glucemia, se hacen prediabéticos y por lo tanto hay que controlarlo. Entonces, eh, no, Perry por suerte no, Los propietarios, las propietarias estaban muy contentas y pasados dos meses dije: Bueno, vamos a ver qué pasa, de irle retirando poco a poco la dexametasona, Les anticipé, ahora volverá a ir mal, pero veremos si podemos sustituirlo por otro, porque claro, esto de las alergias no se curan, eh, son una cosa, pues, eh, digamos, de por vida, etc. La sorpresa fue que al retirar la, la dexametasona, persiguió siguió bien, sin dexametasona. O sea, el mismo gato que me había vuelto loco para conseguir remitir todos esos signos clínicos, para ir la dexametasona y aquí lo ves, está perfecto, uh -huh. sin ningún claro. tratamiento. ¿no? ¿Y, y eso, Luis, ¿cómo, cómo, ¿cómo se explica eso? Porque inicialmente habíamos diagnosticado el síndrome atópico, atópico felino, felino y, y yo según tenía entendido no tiene cura ¿no? Entonces, Exactamente. ¿Cómo puede ser que sin tratamiento esté también? Pere? Pues pues es verdad es decir que para mí esto fue la, la sorpresa es decir cuando a las propietarias les dije esto va a ir bien porque hay buenas medicinas y tal fue mal y cuando les dije pero no se va a curar nunca más se curó es decir que eh, parecía que se comportaba de forma contraria a uh -huh. mis predicciones ¿no? Que es lo que más nos desacredita te gusta mucho, va decir, ahora verás que en una semana dejará de rascarse y que pase, porque esto es cuando viene y te dicen, pasó exactamente lo que usted nos dijo, pero en mi caso había pasado exactamente el contrario de lo que había sido. Evidentemente, yo estoy contento de que perriste bien y ahora igual quiere hacer algunas pruebas de alergia, y lo he visto alguna vez, esto no pasó hace tiempo y él sigue bien, ¿no? ¿Por qué puede haber eh, esto que tú dices? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué ahora está bien sin tratamiento y al inicio necesitaba combinaciones de fármacos a dosis altas y tal? Bueno, hay varias posibilidades que yo reflexionando más o menos he anotado. Una es que ahora el antígeno que le estaba provocando la alergia no esté en el entorno. Lo veo difícil porque, digamos, la historia de Perry es bastante larga. O sea, lo estuvimos viendo muchos meses, ¿no? Y ha estado más de un año con el problema, entonces es difícil pensar que de repente ha desaparecido, que estamos fuera de la estación, etc. Podría ser, esta primera hipótesis se confirmaría si en el futuro vuelve a tener un brote, diría básicamente, pero de momento no ha pasado. ¿no? También puede ser que la dexametasona haya producido un cambio, la dexametasona es un corticoide muy fuerte y hay descritos algunos casos en que induce un cambio en la respuesta inmunitaria, ¿no? Yo lo que creo más probable es el tercero de estos puntos que hay aquí, la, la reducción del estrés y el aumento del bienestar, que en los gatos es un tema que conocemos poco, pero que cada vez sabemos, y yo sé que el tema a ti te, te gusta, que tiene más importancia. ¿no? Y mira, este, yo he seleccionado este artículo, que es un artículo francés publicado hace poco, un año y medio, dos años, que es muy interesante porque en este artículo... Eh, investigan un grupo de gatos que tienen dermatitis ulcerativas con, con prurito. ¿no? Y en vez de hacer el tratamiento tradicional que yo hice, fármaco uno, fármaco 2, dos, dos fármacos juntos, más dos y de los mismos fármacos, sencillamente se centran en el bienestar de estos gatos. Es decir, cogen a estos 21 gatos, no, estos 13 gatos, perdona, eh, y los, les valoran el índice de bienestar de acuerdo con una escala que ellos crean como dónde se mueven, cómo interaccionan, etcétera. Les dan una puntuación y observan que los gatos que tienen dermatitis alérgica, ulcerativa, etcétera, son los que tienen índices de bienestar peores. Son los que están más estresados y que están. Mal. Entonces deciden intervenir mejorando el bienestar de estos gatos. ¿no? Eh, aquí tienes algunas de las intervenciones que hacen. Por ejemplo, eh, eh, limitan o reducen el estrés y el, las situaciones de competencia con otros gatos les ponen acceso permanente a comida y agua mejora la interacción persona gato eh, hacen que las personas los respeten y no inicien nunca la persona la reacción con el gato sino que sea el gato el que venga a ti sin que tú estés diciéndole hola, ¿qué tal? tal? Sino, si él no quiere ser respetado totalmente, se modifica la relación entre gatos, si hay más de un gato en la casa, se generan áreas nuevas de descanso y de más privacidad para estos gatos. Y los resultados son sorprendentes, ¿eh? muy rápidamente empiezan a mejorar. ¿eh? Empiezan a mejorar las lesiones, eh, desaparece el prurito, el índice de bienestar baja 16 a, a 6, es decir, mejora mucho y, y no hay recidivas. Es decir, que hay un factor psicológico que no sabemos, hay un factor de estrés que no, que no sabemos y no todo es cambiar de fármacos. Uh -huh. Y yo creo que, por ejemplo, Perry, que arrastraba una situación de estrés al inicio, que estuvo un tiempo separado de los propietarios, luego, eh, cuando se sintió bien en, probablemente en su casa, mejoró muchísimo su reacción alérgica. Y, nos, al menos a mí me dio una lección de decir, a ver cómo, cómo interpretas eh, mi caso. ¿no? Y yo creo que más bien eh, la solución o la explicación va por aquí. Está bien ¿no? ahí. Bueno, pues ahora hemos visto el primer caso. El segundo no sé si será tan sorprendente o no, porque este primero ya ha dejado el listón bien alto. Pero cuéntanos la historia de, de Snowy. Snowy es, eh, es, es una historia di totalmente diferente, pero también tiene un... Alguna, una sorpresa, ¿no? al menos la tuvo para mí. Eh, y también te, te baja un poco tu seguridad y toda tu estima. ¿no? Eh, un día estaba en la autónoma, me llamó un compañero, un veterinario diplomado alemán, trabaja en una facultad veterinaria, y me dice, oye, te, te, te envío un caso diagnosticado porque es, que es un, un compatriota suyo, un señor alemán, suizo alemán. Eh, y ha venido aquí a que le veamos el perro, pero yo le digo que no hace falta que venga desde Ibiza, donde venía Alemania, porque en España, en Cataluña, en Barcelona, hay dermatólogos que lo, que lo pueden ver. Eh, dice, es un caso, como tú decías antes, estándar de la clínica veterinaria, un penfigofoliasis en un perro, ponle tú el tratamiento que consideres y hazle los seguimientos que sea más fácil que si esté en Ibiza que vaya a Barcelona. ¿no? Eh, me dijo, el perro está bien, verás que tiene solo una lesión eh, erosiva ulcerativa del de, 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 nasal, eh, por lo demás está bien. Te envío los resultados de las analíticas, de la biopsia que había hecho, eh, etc. Eh, en este tiempo eh, estaba en tratamiento con ciclosforina, que le había puesto un veterinario eh, a 500 miligramos por día, pero no iba muy bien y en vez de ir otra vez a Alemania, etc. Eh, me recomendaba que pasara todo el expediente a mí. Aquí la tenéis, a Snowy. Eh, el día que la vimos, evidentemente tenía una lesión mmm, que afectaba la trufa y el inicio del, del dorso puente nasal. Es una lesión eh, clásica de, de enfermedad autoinmune, penfilofoliácea inicial, lupus, eh, despigmentante, eritematosa, erosivo, ulcerativa, ¿no? que afecta y no tenía nada más, en principio el cuadro clínico encaja en lo que explicamos como un pedofoliáceo en fin, inicial, eh, hice todas las pruebas, la valoración, la vimos, este señor vino de Ibiza aquí con, con Snowy para que la viera, pasó todo el día en el hospital y eh, eh, la ciclosporina no estaba funcionando, y, eh, eh, al menos sola, y este fue el primer, eh, digamos, protocolo de tratamiento que hice. ¿no? Empecé con metilprenisolona aproximadamente a un miligramo y medio al día, eh, ciclosporina como estaba, 500 miligramos pensaba con el tiempo, si, indujo, si soy capaz de inducir la remisión, luego a lo mejor seguirá con ciclosporina y menos metilprenisolona. También le recomendé aplicar tacrolimus, tacrolimus es otro inhibidor de la calcineurina muy parecido a la ciclosporina pero de aplicación tópica, ¿no? le dije que le aplicara tópicamente dos veces al día tacrolimus, hice una analítica completa de sangre, eh, eh, un análisis de orina, repetimos una serología de leishmaniosis, decía que tenía una ya negativa, que dio negativo, hicimos un test de otras enfermedades victoriales, todo negativo, porque siempre que vas a inmunosuprimir a un paciente, pues quieres estar seguro de que no va a tener una infección oculta o sistémica, etc., las analíticas estaban bien, tenía la fosfatasa alcalina algo elevada ¿eh? y, y hasta estuve tranquilo y empezó el tratamiento en Ibiza y yo partía de la, de la seguridad y soberbia de decir esto irá bien, porque claro, todos por los casos de PENFIO con este tratamiento funcionan. ¿no? El primer feedback que tuve de este señor, que me enviaba fotos eh, constantemente y tal, es eh, no va muy bien. Es decir, los corticoides no le van bien, ya le habían dado un poquito hacía tiempo, dice, la deja muy chafada y yo no veo mucha, mucha mejoría. No está tan inflamado, pero sigue con lesiones en la trufa, más o menos algo diferentes, pero si siguen inflamadas, despigmentada, Es decir, que para el palo que le habíamos dado de, de corticoides y ciclosporina y tacrolimus, la mejoría era relativamente modesta. ¿eh? relativamente eh, petita, pequeña. Entonces dije, bueno, pues no, no hay que, que, que no cunda el pánico, hay más opciones, eh, esta no, es, no, no está funcionando mucho, de hecho llevaba mucho tiempo con mucha ciclosporina uh -huh. y no estaba funcionando, dije, bueno, vamos a sustituir la ciclosporina por el micofenolato de mofetilo. Es otro inmunosupresor que ya no se utiliza tanto, pero que está bien conocido en personas, se utiliza mucho. Veterinaria también, más en otras enfermedades más hemáticas que cutáneas. Empecé con esta dosis, 750 miligramos dos veces al día. Le dije que mantuviera el tacrolimus, luego como tampoco iba bien, le dije cámbialo a mometasona que es un corticoide tópico. Y con esta combinación esperamos pues, un mes y verás que empezará a ponerse bien, porque también le preocupaba al propietario un poco que estaba igual o más o menos igual de la lesión cutánea, pero ella no estaba feliz, cada vez estaba por mi medicación peor, ¿no? Que esto al final es una cosa que siempre nos tenemos que plantear, es decir, los principios de la medicina es lo primero, primo, non noche, ¿no? Primero no hacer daño, ¿no? Entonces yo estaba un poco uh, preocupado, ¿no? También le dije que repitieran... Las analíticas las hizo en Ibiza, me dijo ha aumentado un poco la fosfatas alcalina de, de, de los corticoides, eh, pero tampoco con este tratamiento no mejoraba. Aquí tienes la, las imágenes. Uh -huh. Va cambiando la lesión, pero sigue mal y ves lo apática que estaba Snowy. El propietario me llegó a decir, a ver, yo si sigue así no me veo capaz de mantener a esta perra, porque ya no es por la lesión. Prefería que tuviese la, la trufa totalmente inflamada, pero que estuviese contenta. Pero está muy deprimida por todos los tratamientos que le vas poniendo y todo lo que vas, todo lo que vas haciendo, ¿no? Es decir que claro, ya no era solo las lesiones, sino además que Snowy es también estaba deprimida. Un poquito como Perry, ¿no? Al principio hacemos varios intentos, vemos que no, que que no, no funciona, ¿no? ¿Y aquí qué, qué alternativas quedaban en esta ocasión? Bueno, aquí hay, hay algunas alternativas. Eh, una, por ejemplo, es eh, utilizar un tratamiento inmunosupresor que yo había evitado porque es el más potente de todos, ¿no? Uh -huh. Que es la azatioprina pero como no me remitía y los otros de todas formas tenían efectos adversos, pensé, bueno, pues utilicemos la combinación más de libro, estándar, la más documentada científicamente, que es darle metilprenisolona y acetioprina, acetioprina prácticamente a 2 miligramos por kilo, es decir, una dosis bastante alta, o una, eh, estándar, y continuar con mometasona. ¿no? Eh, y dije, bueno, esto va a funcionar esto es el tratamiento estándar lo que pone todos los libros desde que se descubrió el de, describió por primera vez el pentilofoldiaceo es el tratamiento más eh, efectivo y ya veréis que ahora las lesiones empiezan a, a mejorar empeoró claramente eh, y no solo empeoró sino que entró en una depresión muy grande y un desinterés total por las interacciones no la analítica seguía empeorando no eh, Aparte del incremento de la fosfatasa alcalina, que es claramente efecto de la metilprenisolona, empezaba a estar anémica y tenía linfopenia, que es una característica, un efecto adverso muy característico de tanto de corticoides como la azatioprina. Es decir, que empezaba a tener una perra bastante enferma gracias a mi intervención. ¿no? Todo esto me escribió el veterinario de Alemania y me dijo: supongo que va muy bien. Yo digo, bueno, muy, muy bien, no, pero vamos, estamos, estamos uh -huh. en ello. Tampoco quería decirle, no, no, eh, ahora ya no solo tira la nariz como un tomate, <laughs> sino que está tirada y el propietario no sabe qué hacer con ella. ¿no? Es decir, digo, no, no, sí, vamos, está, hemos tenido que cambiar el tratamiento, pero realmente claro. me sentía eh, muy, muy, muy preocupado. Aquí lo ves, yo creo que las lesiones incluso la han empeorado y se le están uh -huh. extendiendo más dorsalmente. ¿eh? Es decir, que... Eh, la perra cada vez estaba peor y yo no lo veía en absoluto claro. Y aquí, antes de seguir avanzando y, y saber un poco el desenlace, eh, me surge una pregunta, ¿no? una pregunta que imagino que también le aparece a muchos veterinarios y veterinarias en el día a día: que claro, eso es lo que comentabas antes también con Perry. ¿En qué momento eh, tú crees que a lo mejor ya los pet parents o los tutores están dejando de tener fe en ti si, si ven que el diagnóstico, el tratamiento. No está sé, llegando a, a buen puerto, ahí ¿cómo te sentías tú que. Ah, eh, esta fase, en este momento, es exactamente lo que me pasó. Es decir, él empezó a dudar un poco de que este chico español simpático eh, fuese capaz de poner a la perra bien. Eh, en los momentos de la crisis era una reacción bastante intensa. Eh. Pensé que me enviaba fotos diariamente de la evolución. O sea, tengo cientos de fotos de perra y cada día me enviaba unas fotos. Eh, incluso cuando él estaba de viaje, eh, los eh, cuidadores de la casa, era un señor de buen, en buena posición económica, me enviaban fotos, etc. Él dejó de, de, de pensar que aquello iba bien y eh, sobre todo su esposa, su mujer, eh, le insistió en que dejara el tratamiento y que pues, se fuese a otro sitio, etc. Y tuve que hablar con, también con, por teléfono con ella, explicarle que que claro, necesitábamos probar, desgraciadamente estábamos haciendo un sistema de ensayo-error porque ellos no entendían, Decían, pero a ver, todos los, cada fármaco que le damos va peor, ¿no? Parece que en vez de ir mejorando, necesitamos probar, a priori es muy difícil saber lo que irá bien y lo que irá mal, es decir, qué fármaco sea más efectivo. En el caso de Perry tuvimos que probar 5 o 6 hasta que ver que la dexametasona, pues funcionó. En este estábamos prácticamente en la misma situación. Y pasé por, este, por esta crisis de, de relación con ellos y me dijeron, bueno, bueno, pues probamos lo que tú digas. Lo que hice volvió a ser cambiar el glucocorticoide. Por esto los dos casos me parecen eh, semejantes. Y ahora verás que la evolución fue diferente. Cambié eh, el, la metilprednisolona por dexametasona a una dosis muy alta, porque, claro, la última diapositiva que me enviaba veías que la lesión ya se estaba extendiendo, incluso tenía lesiones perioculares, es que el pénfigo iba, iba creciendo, así, no estaba controlado. ¿eh? Y lo que hice cambiar la dexametasona, mantener la cetioprina que es un fármaco que funciona de forma muy lenta y que necesita tiempo para para funcionar, mantener la dexametasona y eh, el resultado fue malo. No fue como en el de que la dexametasona eh, funcionó relativamente relativamente bien. Eh. Estaba muy deprimida, apática y las analíticas mostraban ya más efectos del, del tratamiento. Ya la linfopenia era clara, era de 0,7, es ¿eh? eh, eh, decir, que 700 linfocitos por microlitro, eh, Silvia, es una cantidad preocupante, es decir, un perro sí. tiene que tener más de 1.000 y tenía 700 ya de una forma, que estábamos más o menos, más o menos preocupados. ¿no? Entonces, eh, la evolución que seguía era mala, empezó a perder peso, eh, estaba deprimida y, y asténica, dejó de comer eh, y el propietario, ya me imagino además le he notado los, los nódulos linfáticos aumentados, le he llevado al veterinario y parece que, que está realmente muy afectada por este último tratamiento que le has dado, yo creo que deberíamos eh, pararlo. ¿no? Eh, la analítica última, ya estábamos a 500 linfocitos y anemia no regenerativa y aquí, Ah, yo un día me acuerdo después de hablar con él por la mañana, digo: A ver, aquí hay algo que no funciona. Okay. Es decir, esto no tiene sentido lo que le está pasando a esta, a esta perra, porque tampoco eh, hemos. Yo he tratado muchas perras con esto, con los mismos fármacos, y no va así. Y además empecé a pensar: hay cosas que no tienen explicación. ¿Cómo puede ser que esté linfopénica con linfadenopatía, con tanta pérdida de peso? Dije: A ver, vuelve a la clínica y empezar a hacerle unas pruebas de leishmaniosis, uh -huh. porque no puede ser que, que esto sea de mi tratamiento. Y aquí ves lo que pasó. Fue en la clínica, fue seropositiva para la leishmaniosis, hicieron una punción eh, en ganglios, en nódulos linfáticos, que fue positiva, tenía un proteinograma típico de leishmaniosis, era una perra que tenía leishmaniosis. ¿no? Eh, empezamos eh, un tratamiento estándar para una leishmaniosis en estadio 2, con, con antimoniato de nemetilglucamina, con una dieta específica para perros con leishmaniosis, baja en purinas, porque empezamos tratamiento con, con alopurinol, el tratamiento estándar, ¿no? y empezó a mejorar, pero espectacularmente. Sin corticoides, sin micofenolato, sin nada tópico, pero muy rápidamente, como una perra con la ¿no? El señor aquel empezó a enviarme fotos diciendo, pero va muy bien, eso es tal y me pasó como en el caso de Perry que en este momento de entusiasmo yo hice una predicción o que yo pensaba basada en la ciencia que decirle sí ahora estamos tratando la leishmaniosis pero cuando se cure el foliáceo volverá porque ella tiene uh -huh. foliáceo. la leishmaniosis se está controlando le queda algo de despigmentación nasal pero está muy bien está ahora feliz y tal pero piensa que aquello no lo hemos curado. Ahora lo importante es que ella va bien, fantástico, eh, me enviaba fotos, eh, eh, vuelve a ser mi perra, juega con el otro, estamos felices y claro, todo es muy bien. Y yo era el único que decía, esto va a ir mal, cuidado tal. ¿Cuál fue la sorpresa? Que nunca fue mal. ¿Dejamos de el tratamiento? De pata sí, hace de ya más de dos, dos años, hace, eh, aquí en esta foto es 15 uh -huh. de meses después del tratamiento. No, ah, tiene estos, a veces, la, la, como muchos perros blancos, tiene esta despigmentación nasal, uh -huh. cíclica, pero está perfecta, mira, la juega, a veces incluso el, el señor me envía una foto y me dice, mira tú Snowy, cómo está tal, y... Y cuándo le volverá al perifolliculitis digo yo no lo sé tendría ¿Cómo, cómo se explica eso que no haya reaparecido es decir, tendría que haberle vuelto ya no lo sé no sé no yo le digo que si está bien pues al final como perri lo importante es que está bien no qué qué hice yo revisando este caso lo primero es decir tenía leishmaniosis ya cuando yo la vi porque una posibilidad es que a mí se me hubiese pasado no lo sé cuando he seguido tanto tiempo un caso y al final ya no te acuerdas de cómo fue, y revisé todos los datos de, de, de Snowy, tenía tres serologías negativas de la leishmaniosis en el momento del diagnóstico de penfilofoliáceo, una primera que se realizó en Alemania, una que hicimos cuando vino a la UAB y una poco después que le dije, vuelve a hacer una serología en Ibiza, las tres negativas, tenía una biopsia, Volvimos a revisar toda la, la biopsia, pedí al patólogo que lo había hecho en Alemania que la revisara, Me dijo que no había ningún indicio de leishmaniosis en la biopsia, es decir, que Snowy se infectó y desarrolló la leishmaniosis después del diagnóstico de penfiofoliacio cuando estaba en Ibiza, en Ibiza en el último estudio de seroprevalencia hay un 20% de perros que son seropositivos, es decir, es de las zonas de España con más... Incidencia de la hismaniosis y, y sin duda alguna, claro, el que estuviese inmunodeprimida por mi tratamiento le facilitó que aquello avanzara hacia un síndrome clínico. Ahora, eh, ¿por qué eh, luego no le volvió el pénfigo foliáceo? Pues eh, no lo sé. Una posibilidad es que el pénfigo tuviera un desencadenante temporal y fuese apagándose y luego se ocultara por la leishmaniosis. Hay casos de pénfigos que están eh, provocados por un fármaco o por un, un evento. También otra posibilidad que he pensado es que la inmunodepresión que genera la leismania, el cambio de la respuesta inmunitaria provocara una digamos, interrupción de la eh, reacción autoinmune del pénfigo. Es más raro porque la leishmaniosis produce una respuesta policlonal, una respuesta con predominancia B, pero podría ser, no, no se ha estudiado más bien. Y hay también la posibilidad de que más adelante lo tenga. ¿no? Yo pienso ahora ya que no, al principio pensé, eh, cualquier día recibiré fotos de decirle ha vuelto, tal. Ahora ya creo que no, que hay cosas que no entendemos y que esta es una de ellas. ¿no? Eh, es verdad, ¿no? ya para acabar, decir que. Es frustrante ver casos que no encajan con lo que dicen los libros, ¿no? porque te dejan mal delante de los propietarios. Y en el caso nuestro, trabajamos en una facultad con alumnos, residentes, delante de todos, equivocarte no es muy agradable. Pero la otra, otra parte es que estas curas de humildad también te hacen aprender, ¿no? ves de lo que dice el caso, cómo ha ido, reflexionas más, lo revisas más a fondo y siempre aprendes cosas, ¿no? De, los casos son un, una fuente uh -huh. muy importante de, de conocimiento y de, de apertura tuya mental, ¿no? Te abres más a decir, bueno, pues a lo mejor no todo es así, no todas las dermatitis alérgicas en gatos responden a la metilprednisolona, a lo mejor tienen razón aquellos que dicen, ten en cuenta también factores comportamentales, uh -huh. no todos los pénfidos son enfermedades de por vida, a lo mejor algunas tienen posibilidad de remitir después del tiempo. ¿eh? Pues Luis, muchísimas gracias por, por este formato, un poquito diferente, la verdad es que ha sido muy interesante Más y de... casos sorprendentes, Casos sorprendentes. Eh. Eh, Tenemos tiempo para hacerte una preguntilla. A ver. Entonces, si te parece bien, en el caso de Snowy, preguntan que cuánto tiempo mantuviste cada tratamiento antes de pasar al siguiente. Bueno, yo creo que fue diferente los. Di eh, en los diferentes tratamientos. Uh -huh. eh, lo ideal, en eh, la mayoría de, de estas enfermedades, es esperar, si es posible, unas cuatro semanas antes de hacer los cambios. Lo que pasa es que esta idea básica de decir, oh, hay que dar tiempo a los tratamientos para funcionar, muchas veces no es posible llevarla a la práctica, porque o bien los propietarios están muy ansiosos porque no va bien, o bien hay efectos adversos, es decir, que claro, si por ejemplo al final que empezó a estar muy abatida, dices no, vamos a esperar cuatro semanas, probablemente los, los pet parents que, que decían, se van a otro sitio y dicen, a ver, la perra no está muy mal, no puedo esperar cuatro semanas. En principio es verdad que el, el, uno de los problemas que tenemos a veces es la no duración suficiente de los tratamientos, es decir, que es una, una limitación, muchas veces… En casos que yo veo referidos en un hospital, la duración de tratamiento ha sido demasiado corta y o no ha dado tiempo a mejorar o ha recidivado muy rápidamente. Y por tanto, es verdad que ese es un punto clave a la hora de probar tratamientos. ¿eh? Pero claro, has de poder. Has de poder porque los propietarios te, lo, te concedan el tiempo y has de poder porque no hay efectos adversos ¿eh? o empeoramiento grave. Claro. ¿eh? ¿Y como ha sido una respuesta un poquito más, más rápida, así que te lanzo una última pregunta. Ahora sí, ¿qué opinas sobre las dietas atópicas? ¿Las recomendarías en, en esos casos? Bueno, eh, el componente eh, alimentario, por ejemplo, está bien probado en las dermatitis alérgicas. Muchos perros eh, atópicos tienen también un componente eh, dietético. Entonces, como parte del manejo global, de este manejo a largo plazo, el introducir una dieta de limitación antigénica, generalmente de pocas proteínas, de elevados ácidos grasos, es claramente una ayuda, es decir, ayuda en el medio plazo y en el largo plazo a eliminar eh, los fármacos, a dar menos tratamiento con fármacos que, que ya hemos visto que a veces tienen muchos efectos adversos. ¿eh? O sea pues ahora sí. sí, ahora sí, Lluís, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias de nuevo gracias por a estar a ti, aquí. Silvia, Estoy segura que nos volveremos a ver seguro, seguro. En, nuevos, en nuevos webinars. Y a todos y a todas vosotras, una vez más, muchísimas gracias por, por participar, por seguir esta emisión. Dejadnos un like si os ha gustado la presentación de hoy, si os ha gustado el webinar que hemos emitido. Y recordad suscribiros a el canal de YouTube, a nuestro canal de YouTube, para seguir siempre informadas de las novedades. Y también podéis dejar nuestros, vuestros comentarios, lo que queráis, decirnos lo que opináis sobre las emociones que hemos hecho y sobre contenido que os gustaría que compartiésemos con todas vosotras. Una vez más os recuerdo que cada lunes, desde hace unas cuantas semanas, Bergson Clinics lanza un nuevo podcast en diferentes plataformas de podcasting para que también podéis seguir informándoos, seguir recibiendo este contenido veterinario desde allá, desde allá donde queráis. Ahora sí. A finalizamos aquí, nos vemos en 15 días, en dos semanas, el miércoles 5 de mayo con Alejandra García de Carellán. Trataremos un nuevo caso de anestesia, anestesia enfocada en animales obesos y cacépticos. Así que espero veros a todas y a todos vosotros allí. Muchísimas gracias y gracias Luis. Gracias, vez gracias. Él es Harry y como pone a prueba sus defensas continuamente, había momentos en los que me preocupaba que no estuvieran lo suficientemente fuertes. Por eso empecé a darle cada día Advance Active Defense, porque ayuda a sus defensas y barreras naturales, y así nada puede pararle. ¿Será por las inmunoglobulinas que ayudan al sistema inmunitario? Con Advance Active Defense encontré la mejor solución para él y para mí. Advance Active Defense con ingredientes científicamente probados ayuda a sus defensas y barreras naturales.